¡Ay! Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Me han hablado muy bien de ustedes. Por favor, por favor. Porque es que es demasiado, es demasiado. No, no, yo conozco, hay nivel, pero tanto no. ¿Sabes? O sea, muchas gracias por venir, por estar aquí en mitad, bueno, final de la pandemia. Estamos, pensamos que estamos saliendo, ¿no? ¿Ya o no? ¿Sí? Vale, vale, a ver si soy el único tonto que está en esa posición mental. Bueno, buenas noches. Hoy empezamos dando la enhorabuena al Barça, que ayer ganó la Copa de la Reina. ¡Claro! A ver, para una noticia buena que tengo del Barça, oye, cómo me agarro ahí yo, ¿eh? El primer equipo femenino en conseguir el triplete, felicidades, habéis vuelto a hacer historia, chicas, aunque han necesitado un triplete para conseguir ser portada en la mayoría de los periódicos. A los chicos les vale con un tatuaje nuevo, pero esto es así, aún queda mucho por hacer, vamos a buen paso. Esta semana vamos a tener aquí, si todo va bien, a una de las campeonas con nosotros, del Barça. Por otro lado, hablando de titulares, nos ha llamado la atención este de La Voz de Galicia. Dicen: Brian Johnson y su novia, Carly Simon, se casan en secreto. Que digo, tan secreto no será si sale en La Voz de Galicia, ¿no? Pero bueno, claro, se habrá celebrado en la BBC, que como ya sabéis son bodas, bautizos y comuniones, ¿no? En el caso de Boris, cervezas, yo creo. Atención a la foto que publican de la boda súper secreta. Están ahí posando. Bueno, mírale, ni el día de su boda se ha peinado Boris, ¿no? ¿Qué pasa con este hombre? Es el mejor en lo suyo, es el mejor despeinado de Europa y Inglaterra, claro. Vamos a ver otra foto porque al menos tenemos la prueba de que sí se cortó el pelo. Ahí están los restos. Ahí están los restos, vale. Bueno, bien. Yo creo que es el típico que me interesa mucho este tema. O sea, que, no, que se peina pero no puede porque tiene... ¿Sabes eso que cuando vas al barbero de pequeño, de mayor ya no? Te dicen, este chaval no lo puedo peinar yo porque tiene muchos nacimientos de pelo. A mí me pasaba eso. Yo tenía un pelo, pero un pelo como un afro. Iba con un pelazo así y me iban a peinar y decía, es que le nacen por todas partes. Que yo estaba como asustado porque era pequeño y decía, hostia, pero ¿qué le pasa a mi pelo, no? Que no me lo pueden cortar. Se ve que yo me imaginaba que brotaba pelo todo el rato. ¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos! Bien, enhorabuena y mucha suerte a los novios, al del pelo y a su señora. Aunque viendo cómo ha ido el Brexit, si algún día lo dejan, no quieras tú ver el acuerdo de divorcio. Yo creo que se han comprometido diciendo hasta que la muerte o un referéndum nos separe, ¿eh? Pero bueno, volviendo a España, hoy hace 3 años de la moción de censura a Rajoy que se llevó a Pedro Sánchez hasta la presidencia del gobierno, ¿no? 3 años ya sin los lapsus de Rajoy. Se echa, sí. Ya sé, le cogisteis cariño, ¿no? Al final, que, ya, yo creo que la gente le para por la calle y dice, Mariano, dímelo del alcalde, hombre, dímelo. Y él no sabe de qué le estás hablando, ¿eh? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? No, es el alcalde el que elige los vecinos, por favor, dígamelo, ¿no? Sí, o dígamelo del vino, por favor, del viva el vino. ¡Viva el vino! Ah, y la gente, ¡ole, ole! Ah. ¡Ole, Mariano! Queremos un hijo tuyo, beneficio político. Ojo que igual se ha hecho un OnlyFans solo de lapsus. Un Rajonlyfans, ¿eh? La primera frase, segunda. Perdón. Mira, ya me he equivocado. Es que es hablar... No, no. Es como un virus que se te mete dentro. La primera es gratis, la segunda ya tal, eso quería decir. Bien, por otro lado, mañana Pedro cumplirá 3 años en el gobierno. Han sido 3 años súper fáciles y plácidos, ¿eh? Sí, sí, bueno, a ver, cositas, claro, siempre hay cositas. Si le quitan las dimisiones de ministros, crisis económica global, Cataluña, 2 repeticiones de elecciones, entrada de ultraderecha en el Congreso, conflicto diplomático con Marruecos, tensión con Podemos, una pandemia mundial y lo más duro, 2 fracasos en Eurovisión. Eso ha sido... Eso ha sido muy duro. Bueno... Por cierto, una noticia que he leído esta tarde y que creo que nos interesa a todos, pero a todos, ¿eh? Los que estamos aquí. Dice, mira, quedan 1.586 millones de euros en pesetas sin canjear a 1 mes del fin del plazo. Sí, sí, sí. No se importa nada, ¿eh? ¿Tú sabes cuántos millones son eso? ¿En euros?
Yo tampoco. Pero es mucha pasta, joder, queda un mes para cambiarlo y están las pesetas ahí y hay que hacer algo. Esto es muy español, ¿no? Hasta el último momento, pues ya veré yo. El último día es el 30 de junio, pero recomiendo ir un día antes por si hay que empezar a sacar monedas una a una, porque imagínate tú que vas, ríete de las abuelas pagando en el súper, el monedero de abuela de... ¿Y cuánto has dicho, hija? 1.300 millones, por favor. Desde aquí hago un llamamiento, españoles, españolas, españolis. Vamos a buscar todos entre los cojines del sofá, en las guanteras, en los cajones de la cocina, donde están las bolsas de plástico y el mechero que no va, ahí debajo hay una peseta. Sí, en los pantalones de pana, esa pasta tiene que salir. Y mucha pasta, joder, es importante. Si lo juntamos todo, igual nos da para pagar una mensualidad de la nueva factura de la luz. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, y terminamos con el campeón de la semana, y eso que solo es lunes, pero ya vas a ver. Es un artista italiano que dice que vende una escultura invisible por 15.000 euros. Sí. Entiendo el aplauso. Yo creo que le deberían haber pagado en visibilidad, ¿eh? Por cierto, me dicen que Ciudadanos ya ha puesto a la venta a sus diputados en Madrid también. Bien, claro, vamos a ver una foto del artista, Salvatore Garau, se llama así. Oye, ¿me lo parece a mí o se está aguantando la risa? ¿Sabes que se muerde el labio como diciendo? Se lo han tragado todo. Tutto tragato. ¿Eh? 15.000 euros por una escultura invisible. Poco me parece, yo lo veo bien. Además, no es el único que lo hace. En España... hemos tenido una mesa de diálogo invisible y la hemos pagado entre todos. Y el ingreso mínimo vital del gobierno, teóricamente está ahí. ¿Tú lo has visto? Porque es invisible. La obra se llama Yo Soy. Podría llamarse Yo Soy el Puto Amo también. Y el artista dice que se tiene que exhibir, ojo, porque además pone condiciones, dice hay que exhibirla en una habitación de 1,50 m por 1,50 m. ¿Por qué? ¿Yo por la obra? Y todos, claro, claro. 15.000 euros. Ahora están todos los mimos de España y del mundo, echándose las manos a la cabeza, los mimos, diciendo, joder, podríamos haber vendido las paredes, ¿eh? Y estamos aquí pintados por las calles tirando el dinero. Y una duda que a mí me surge, ¿cómo trasladas la obra a tu casa? Porque hay un momento, no te rías, el que pagó dice, bueno, me la vengo a llevar. Dice, sí, adelante. ¿Qué haces? Ya me veo a los operarios haciendo el juego al entrarlo por la puerta. No, cuidado. Cuidado, hay que desmontar el marco. ¿Cómo que no entra? No me la rayes, ¿eh? Bueno, una risa asegurada. Y a mí me ha gustado tanto la idea que queremos entregarle a Salvatore un premio del programa. Compañeros, por favor, adelante. Ahí va. Ya. Estaba al revés, Antonio. A ver si nos fijamos, coño. Bueno, ahí está. Premio Leitmotiv al campeón del año 2021. Gracias al equipo de arte por haberlo hecho tan conseguido. Esta es la televisión que me gusta, barata. Pero, sí. Que ahora hay gente que ha cenado fuerte en su casa diciendo, oye, pues yo veo algo, ¿eh? Es echarle imaginación, eso lo llamaremos imaginación. Bien, te tiene que gustar, Salvatore, igual no lo ves, pero aquí pone, ¿ves? En la base, ¿lo ves o no? Aquí en la base pone, una merda per te, ¿eh? Bienvenidos a Leitmotiv. Gracias. En cero, de Movistar Plus.